Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es un unboxing aquí en La Lata, donde en esta ocasión nos llegó esta cajita, ya lo vieron más o menos en el título y en la miniatura. Así es, los unboxings saben que tienen que ver con el mundo cinematográfico, con el mundo de la tecnología, el mundo de crear cosas. El punto es que hoy va a ser un unboxing especial porque vamos a combinar, digamos, la forma de cuidarnos en estas épocas de COVID, en estas épocas de pandemia, y además de una forma cool, de una manera chida, de una manera sana, de una manera fashion, ¿por qué no? También hay que decirlo, se trata nada más y nada menos que de un tipo de careta muy especial. Y para eso estamos cortando todo lo que se tiene que cortar. Así es, este es el unboxing. Esto, que quede claro, no es pagado. O sea, me vale madre cuidar el producto o no. El punto es hacerles un review, una opinión de lo que yo me he encontrado. Hay diferentes marcas que ya están manejando este tipo de máscaras. Hay una que la promocionan muchísimo, las Kardashian. Esta se llama DMH Aesthetics. Aquí está en inglés. Esperemos que esto te haga brillar todavía más de lo que ya brillas. Por favor, mensajéanos acerca de tu experiencia. Ya lo veremos, ¿qué tal? ¡Fum! Bueno, muchachos, aquí está la cajita. La cajita justamente viene bastante coqueta. De un lado más o menos aparece, digamos que físicamente, cómo es lo que te vas a encontrar. Aparece en la parte de arriba la marca. Es un Light Shield. Y del otro lado aparece de nueva cuenta la marca que produce estos Light Shield. Con las redes sociales, que está hecha en China. No, porque todo tiene que ver con China. No, no sabemos quién lo hizo todavía. Hay muchas investigaciones al respecto, pero bueno. Ojo, esta máscara es para varias cosas. Es para que te protejas en estas épocas de pandemia. Lo puedes usar, obviamente, en estas épocas de COVID. Yo ya hice el experimento. Les voy a enseñar otra que tengo por acá. En este segundo estoy en California y aquí ya es obligatorio en la calle usar cubrebocas desde hace varias semanas, si no es que meses. Pero la verdad es que son bastante, ¿cómo le llamemos? Bastante barcos a la hora de pedirte un cubrebocas. Yo tengo este cubrebocas que tiene estas agarraderas para las orejas y además tiene un velcro extra. Y es bastante cómodo, tiene estas válvulas. Algunas personas, las que nada más la quieren hacer de tos, dicen que las válvulas no son tan buenas porque que nada más te ayuda a ti a la hora de inhalar, pero que le dan la madre a la gente a la hora de y exhalar. Yo lo he encontrado bastante buena esta y muchas personas lo complementan así. Se ponen esta parte y después lo complementan con una careta. Ya hay caretas de distintos tipos. Por ejemplo, esta está bastante estilizada porque es una especie como de lentes, ¿no? Entonces, les digo que han sido medio barcos porque yo he visto que algunos traen el N95, otros traen el normalito de la farmacia, otros traen inclusive una pañoleta como de vaquero, simplemente un paliacate y ya con eso. Y lo empecé a ver y le pregunté a las autoridades. Y me dicen que sí, que justamente si llego así entré al súper, no te dejan entrar si no traes el tapabocas o la careta. Llegué al súper y me puse estos lentes y me dijeron, pase usted joven. O sea, con esto ya fregamos, ¿no? Y esto te ayuda muchísimo, pues como para respirar un poquito mejor, es un poquito más cómodo. Te ayuda a cargarlo en la nariz, obviamente, y y las orejas. Es más cómodo, inclusive para los niños, yo creo que este tipo de cositas está muy chido. Y luego, para mí, pues también va a ser bastante práctico porque ya empecé a hacer algunos videos con esta careta en donde no me tengo que tapar la cara y ya puedo hablarles y sí me escucho y ya pueden ver mis expresiones y demás. Pero con esto que les voy a enseñar, justamente, además de que te cuida de lo externo, además de que cuida a los demás de no estar expulsando algunas partículas de tu baba que pudiera afectar a alguien más, además de eso tiene tres colores y los colores no solamente pues hacen que te veas cool, sino además cada uno de ellos tiene una razón de ser, porque sí, esto es tecnología. Y dicen que el rojo es para la inflamación de la cara, el azul es para el acné y el ámbar es para la descoloración. Todo esto te ayuda un poquito a la piel. Además de que cuidas a los demás, además de que te cuidas del coronavirus, te ayuda a los diferentes colores, según esto, a tu salud en general. Ustedes tal vez sean escépticos, ustedes tal vez no sean escépticos. Yo la conseguí y dije, se las voy a compartir, ¿por qué no? Pasemos al unboxing, totalmente nueva. Es la primera vez que nos la vamos a poner. Y aquí aparece la verdad es que mercadotécnicamente el empaque está bastante lindo. Y veamos también como las diferencias, ¿no? Entre
entre una máscara, digamos que más austera, y esta máscara que tiene como más tecnología. Lo abres y te aparecen tres cositas: una tarjeta, un cargador y la máscara. Comencemos con la tarjeta, ¿por qué no? Dice la tarjeta, es obviamente como parte de instructivo, dice LED Light Shield Wearable Technology. Este es un escudo, una máscara de luz LED. Puedes usar la tecnología para ayudar a tu belleza. Las instrucciones: antes de iniciar, por favor, asegúrate que tu máscara esté cargada por lo menos de 2 a 3 horas. Voy a tener que hacer este unboxing en dos partes, creo. Después de eso, aplica tu color favorito, ponte la máscara en la cara y aprieta el botón de power durante 3 segundos, que está localizado en la parte izquierda de estos lentes. O sea, aquí, para que inicies tu terapia de LED. Para cambiar tu tipo de luz, aprieta el botón otra vez y ve yendo a los diferentes colores, básicamente, dependiendo el tratamiento que tú desees tener. Para apagarlo, simplemente déjalo apretado otra vez y se apaga. ¡Ahí está! ¡Boom! ¡No! No está totalmente descargado. Me van a ver un poquito oscuro, pero quiero que se vea todavía más... más claro. Ok, ahí está en rojo. Simplemente lo colocamos aquí. Esta es la tecnología que maneja. Y si le apretamos el botón, vamos al azul. Y si le apretamos de nueva cuenta, vamos al ámbar. Y si le apretamos de nueva cuenta, volvemos a comenzar. Ahí está. La visibilidad está poca madre. No tengo ningún problema. Las rayitas estas van directamente a la parte de tu cara, a la parte de, digamos que de la nariz para abajo y de lo que sería la frente. Ustedes saben que tengo una obsesión por las gorras, que soy de esos pelones discretos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con gorra, sin gorra, ahí aparece la luz para que te dé directamente a la frente. Y mire que soy frentón y me abarca toda la frente. Entonces está bastante chida esta máscara. Justamente en esta tarjetita te dice que la terapia de luz se tiene que usar por lo menos de 10 a 20 minutos diarios cuando le prendes la luz, y cuando no te sirve, te digo, nada más como simplemente como una careta que usas durante el día. Ayuda para mejorar tu piel, para mejorar tu color y tu elasticidad. Para las chicas o para los metrosexuales, esto yo creo que es una gran opción para todos ustedes, niños y niñas. Él te dice lo que tiene en la caja y pues listo, ahí está. Por favor, comparte tu experiencia con nosotros. Todo esto está obviamente sustentado tecnológicamente y en cuestión de salud. Cualquier cosa le reclamamos a los inventores de esto, pero bueno, como se los digo, para estas épocas de pandemia, para estas épocas en las que debemos de estar cubiertos, está bastante llamativo esto. Obviamente no es para pasar desapercibido en absoluto, pero está bastante bueno. No sé si ustedes opinen lo mismo que yo o no. Ustedes díganme qué es lo que opinan acerca de esta mascarilla. Ahí están los precios sugeridos. Vean pues la calidad. Obviamente el precio es mucho más alto en esta mascarilla que esta mascarilla, pero obviamente esta mascarilla es mucho más frágil que esta. Este plástico es mucho más grueso, este es muy delgado, muy delicado, la tienes que agarrar con mucho cuidado, y esta se ve un poquito más ruda a pesar de que es más tecnológica. En cuestión de tamaño, sí tiene mucho más protección esta. Le saca hacia, digamos que si la pongo a la misma altura, sí le saca un centímetro por lo menos por abajo, y hacia los lados también se siente como mucho mayor protección. Ahí lo tienes, muchachos, esta es la nueva mascarilla de LED Light que andan por ahí. Esta se llama Light Shield. Gracias a mis amigas las Kardashian por mandarme esto. No es cierto, no me lo mandaron, yo lo gasté, pero bueno, ahí estamos y traemos toda la onda. Entonces ya vamos a poder hacer escorpión suelto en ¡Chúbole! Está padre. Me protejo, los protejo y seguimos haciendo videos. ¿Les gusta la idea? ¡Sí! Eso contestaría si no estuviera tan solo. Estoy solo aquí grabando. Otra diferencia es el espacio que hay entre la nariz y el plástico, entre la frente y el plástico. Aquí miren, hay un espacio y justamente ese espacio no existe en esta otra. O sea, aquí se pone la nariz y no hay nada que lo separe. O sea, estás mucho más protegido que con esta parte que por arriba, pues puede entrar algo, ¿no? Esta es mucho más hermética, digamos. Pues bueno, está bastante chipocles, bastante linda, bastante cool. Mi color favorito, el azul. Listo, muchachos, yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este unboxing a través de la lata. Espero que se suscriban y que compartan este video absolutamente por todo el planeta entero. Pásenla chido y nos vemos en la cine. Bye.